Pan de la Palabra. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a la reflexión del Pan de la Palabra para hoy, miércoles 15 de febrero. Nos presenta el libro del Génesis, capítulo 8, versículo 13 al 22. Cómo Noé, después del diluvio universal, cuando ya se está secando la tierra, manda primero un cuervo y luego una paloma para que les traiga el signo de que ya ha bajado las aguas del diluvio. Entonces nos presenta esta gran realidad de la paz después de la tormenta. En el Salmo 115, daré gracias al Señor toda mi vida por las obras del Señor, por todo lo que Él hace, porque Él protege la vida, evidentemente la purificación. El Evangelio de San Marcos 8, versículos 22 al 26, nos presenta la sanación del ciego de nacimiento, el ciego. El Señor es la luz. Evidentemente se requiere de un proceso de purificación que hay que asumir a causa del pecado. También hoy día se nos presenta esta realidad de la conversión, de tener que vivir la presencia y la gracia de Dios. Se requiere de un compromiso y de un proceso que dura algún tiempo, 40 días de purificación, lo que se llama la cuarentena. Pues invitamos todos nosotros también a vivir y a experimentar, a sentir la presencia del Señor que quiere liberarnos, que quiere purificarnos. Estemos preparados. No habrá una purificación con el agua, pero de pronto sí a través del calor y del fuego. Que el Señor y María nos acompañen en nuestra vivencia, en nuestra reflexión y en nuestra oración diaria. Un saludo de paz y amor para todos ustedes. Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo. Más información www.sanpablo.co.